Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Para los que no me conozcáis, yo soy Ari. Antes de comenzar, te invito a que me sigas por mis redes sociales, que te las estaré dejando por aquí arriba y en la cajita de info. Bueno, acaba de terminar la jornada 7 y hemos tenido 10 aciertos, sin contar el partido aplazado, que no está nada mal. Además, ha habido dos sorpresones como el Granada-Sevilla o el Getafe-Barcelona, que nos han fastidiado un poco. Pero bueno, vamos con esta jornada intersemanal de Champions, a ver si tenemos suerte. Bueno, aquí estamos con la quiniela. Creo que esta vez los premios no serán tan altos, ya que me parece una jornada mucho más lógica que otras. Aún así, trataré de poner una o dos sorpresas. Esta vez vamos a probar suerte con una quiniela básica con un doble. Zenit Brujas, 1. Creo que el Zenit es superior y que va a aprovechar ante uno de los rivales más débiles de la Champions para ganar como sea. Dinamo de Kiev, Juventus. Creo que a la Juve le va a costar ganar este partido más de lo que parece. Aún así, me parece uno de los equipos favoritos para ganar esta Champions. Así que creo que empezará ganando. 2. Chelsea-Sevilla. Creo que aquí voy a tirar un poco de sorpresa. Y aunque el Chelsea hoy por hoy es superior, creo que el Sevilla puede ganar. Así que 2. Lazio-Borussia Dortmund. Creo que será un partido muy disputado. Aún así, creo que se llevará la victoria el Borussia. 2. Barcelona-Ferencváros. Creo que el Ferencváros saldrá muy motivado a jugar contra el Barça. Aún así, creo que tiene poco que hacer contra ellos. Así que 1. PSG-Manchester United. Aquí creo que mucha gente apostará por el PSG, pero yo creo que va a estar más igualado de lo que parece. El Manchester me parece un equipo muy a tener en cuenta para esta Champions. Así que X. Leipzig-Estambul. Creo que el Leipzig ganará muy fácil este partido. 1. Salzburgo-Lokomotiv de Moscú. Creo que en este partido puede pasar cualquier cosa. Aún así, creo que el Salzburgo se impondrá. Además, tiene jugadores muy jóvenes y muy a tener en cuenta. Así que 1. Real Madrid-Shakhtar Donetsk. Me parece que si no hay sorpresa, el Madrid saldrá con la victoria. Aunque por la mínima. 1. Inter de Milán-Borussia Gladbach. Creo que el Inter puede ganar. Aunque no haya empezado la liga con buen pie, creo que la Champions puede hacerlo mejor. 1. Manchester City o Porto. Creo que este es otro partido en el que el Porto no le pondrá nada a las cosas fáciles al Manchester City. Aún así, creo que este último ganará. 1. Olympiacos, Olympique de Marsella. Desde mi punto de vista, en el fútbol francés se juega un estilo de juego mucho más rápido que en el fútbol griego y creo que va a ser un factor muy importante. Así que 2. Ajax-Liverpool. Aquí creo que me la jugaré con otra sorpresa. El Liverpool, como bloque, es mejor que el Ajax. Aún así, creo que puede haber un 1. Así que 1. Midtjylland-Atalanta. Creo que el Atalanta, además de seguir con el bloque de la temporada pasada, está a un gran nivel. Así que creo que ganará fácil. 2. Pleno el 15. Bayern de Múnich-Atlético de Madrid. Creo que aunque le costará, ganará el Bayern. 1-0. Y el doble, creo que se lo voy a poner al Ajax-Liverpool. 1-2. Bueno, esperemos que tengamos mucha suerte en esta jornada número 8. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. No olvides dejarte un buen like, suscribirte y pasarte por abajo por los comentarios. Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo.